Quasar TV, las noticias en breve. Taxistas que tienen su sitio en la terminal de autobuses de Morelia bloquearon la circulación del Libramiento Norte la noche del martes para exigir a la Comisión Coordinadora del Transporte realizar operativos contra unidades piratas que afectan sus ingresos. Con arreglos florales y veladoras, decenas de personas recordaron este miércoles la agresión que realizó un grupo de armado contra civiles en la Plaza Principal de los Reyes, Michoacán, el 22 de julio del 2013, con un saldo de 5 personas muertas y 17 lesionados. Estudiantes de diferentes escuelas de nivel medio superior se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de más de 5 meses de atraso en el pago de las becas que les otorgan el PRONAVE a más de 10.000 alumnos. Con un monto de 3 millones de pesos se llevará a cabo la rehabilitación de la unidad deportiva Frontones Primero de Mayo. Las obras a realizar son mejoramiento de firme de concreto, pintura, malla perimetral, malla ciclónica, alumbrado y construcción de cubierta de una cancha. Con una marcha que partió del obelisco a Lázaro Cárdenas para visitar Palacio de Gobierno, Congreso del Estado, Secretaría de Finanzas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, decenas de ex elementos de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia Estatal exigieron el análisis de sus despidos. Ernesto Santamaría Reyes, secretario general del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia, informó que en breve se sumarán a los transportistas para iniciar una serie de movilizaciones para exigir la liberación de José Trinidad Martínez Pasalagua, quien fuera detenido la mañana del pasado martes por la CEIDO. Quasar TV, las noticias en breve.